Valencia acoge desde el pasado miércoles una de las citas más importantes de la física de partículas, el Congreso Internacional de Física de Altas Energías. El profesor del CSIC y copresidente de la convención, Juan Fuster, ha asegurado hoy en rueda de prensa que existen estudios que dicen que el inflatón podría ser el bosón de Higgs. Dado que solo se dispone de un retrato robot de esta partícula, que podría tener importantes implicaciones en el desarrollo de la física moderna, hacen falta evidencias más claras para entender su interacción o encaje en el modelo estándar, dijo Fuster. Hay una partícula que se llama el inflatón, que es, como ha definido el profesor Wood, el primo del Higgs, y si todo esto se confirmara, pues este inflatón debería existir, debería entonces interaccionar con el Higgs, y eso inmediatamente nos daría una nueva puerta a soluciones de nueva física. También han asistido a esta presentación Alan Guth, padre de la teoría de la inflación cósmica, y Rolf Dieter Hoyer, responsable del Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra, donde tendrán lugar las próximas investigaciones sobre el bosón de Higgs. Hasta el miércoles 9 de julio se abordarán en Valencia aspectos relacionados, entre otros, con los neutrinos y las ondas gravitacionales generadas por el Big Bang. La cosmología, con la física de partículas y cómo esos primeros momentos de la inflación pueden dar lugar a extensiones que nos den soluciones sobre el modelo estándar de estas extensiones que siempre estamos buscando. Con ello se dará por finalizada la reunión de referencia internacional de la física de partículas, en la que se presentan los resultados más relevantes del momento.